Corea del Norte y Corea del Sur acordaron este martes restaurar su línea telefónica militar directa. Esto lo anunció un responsable surcoreano pocos días después de la reapertura de una línea civil y justo cuando ambos países celebraron este martes un encuentro por primera vez en 2 años en medio de una inquietante tensión bélica en la península. Otro anuncio clave fue el reinicio de las conversaciones militares para aliviar las crecientes tensiones en la península, según indicaron ambas partes. Pyongyang y Seúl acordaron reducir la actual tensión militar y celebrar conversaciones militares con ese objetivo. La decisión se tomó coincidiendo con las negociaciones en la localidad fronteriza de Panmunjom, el primer encuentro directo entre ambas partes en 2 años, que sirvió para acordar que una delegación norcoreana participe en los Juegos Olímpicos de invierno. La situación en la región empeoró notablemente el año pasado a causa de numerosos ensayos balísticos y una nueva prueba nuclear realizados por Corea del Norte, seguidos de intimidantes ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Ese es un informe de Graciela Rajo para la RNA.